Pues arrancamos ya Generación Euro a vuestros efectos. Cuando veáis este enlace, será ya miércoles 29 de mayo de 2024. Estamos ya en el Ecuador de la última semana de este mes de mayo, que es el mes de las flores, y además pues el mes en el que nací yo. Oye, y aquí si no nos autopromocionamos, si no hablamos bien de nosotros mismos, pues ¿quién lo va a hacer? Bueno, la gente que nos quiere y nos quiere bien. Comparto una anécdota con vosotros, es cariñosa, ¿eh? Y a su protagonista no le va a importar que yo la recuerde. Se la he escuchado después a más gente, ¿no? Pero al primero que se la escuché fue a él, y me pareció ya en su momento, yo era muy joven, tremendamente brillante. Decía Jaime Mayor Oreja, gran ministro del Interior, que lo fue, que habla muy bien de ti mismo, y repítelo, y espárcelo por ahí y tal, que luego nadie se acordará dónde fue la primera vez que lo escuchó. Imaginaos, ¿no? Eurico. Eurico es, bueno, tiene estas cosas, pero lo que no es de discutir es que es un profesional fenomenal y tal, ¿no? Entonces, aunque seas un tío absolutamente mediocre, ¿no? Entonces, todo el mundo lo va repitiendo y eso va calando, y dices, joder, ¿y quién fue el primero que empezó a enchufar y a esparcer la especie, ¿no? Pues él mismo, ¿no? Pues esto es igual. Mayo es el mes de las flores. ¿Por qué? Pues el mejor mes, ¿no? El mejor mes para nacer. ¿Por qué? Pues los que hemos nacido en mayo lo vamos repitiendo hasta que cale y todo el mundo pues lo dé por un hecho cierto. Y el único problema que tiene, que es donde quería llegar, es que por primera vez me pongo aquí o me coloco al lado un vaso de agua, porque vivir en Madrid, que es maravilloso, el único problema que tiene por estas fechas es, no sé si son esas malditas plataneras, perdonen los ecologistas, o ese polen que hay en el ambiente, y ese, incluso aunque no sean ustedes alérgicos, pues acaba uno degenerando alergia. Y hoy es el día en el que tengo yo la garganta, pues en fin, que no sé si venderla en el rastro o qué hacer con ella. Así que, con su permiso, me coloco aquí el vaso de agua y entramos en materia, porque hace 24 horas y todavía no se han apagado los rescoldos, ni se van a apagar en días, ni en semanas, ni en meses, de esa, bueno, barbaridad que ha cometido el gobierno de España, capitaneado por Pedro Sánchez Pérez Castejón, de tomarse la osadía de reconocer al Estado palestino. Aventura en la que yo sepa, de momento solo les acompañan dos estados de la vieja Europa, cuáles son Irlanda y Noruega, por razones bien distintas. Nadie más ha tomado en consideración, y eso que el tipo se pegó un roadshow extraordinario, ¿no?, queriendo dar la vuelta al ruedo por todos los países de la Unión. Empezó por Alemania, no, perdón, empezó por Polonia, que tiene narices, empezó por Polonia, y no quiero seguir por ahí para que luego no me busquen las cosquillas y me digan que les estoy llamando lo que no les estoy llamando. Empezó por Polonia y no convenció prácticamente a nadie. Decía yo ayer en mis formatos políticos en la retaguardia, ayer recordáis que tenía a Daniel Lacalle y a Carmen Obregón, y decía yo, ¿cómo diablos no se les habría ocurrido esto antes? Porque el tipo va y, a su saber y entender, traza directamente las rayas, que les gusta esto, trazar rayas, igual que a su hermano le gusta también la raya de Portugal y tal, ¿no? Las rayas de lo que sería, según él, ese fantasmal Estado palestino. ¿Cómo no se les habría ocurrido esto desde hace 70, 80 años, pues a los señores de la ONU? ¿Cómo no se les ocurriría en Oslo? ¿Cómo no se les ocurrió también en aquella conferencia de paz de Madrid en 1991? Porque claro, es verdad que había chiquilicuatres al lado de Pedro Sánchez Castejón. Fíjense ustedes de qué estadistas tan menores estamos hablando. En 1991 pues estaba allí Yasser Arafat, estaba Isaac Shamir, estaba como presidente del imperio George Bush padre, James Baker, que era el secretario de Estado, estaba Mikhail Gorbachev. Bueno, había una gente, claro, menor, de tercera división. ¿Cómo iban ellos a caer en que la solución era esta, que es la que dio ayer Pedro Sánchez Pérez Castejón? Y además se tomó la libertad, Benjamín, ¿cómo no se te habría ocurrido?, de decirle a Netanyahu que la capital va a ser en Jerusalén Este. Ahí lo dejo. Ayer titulé la retaguardia, hay gente que le parecen llamativos, esto no es clickbait, de verdad, si es que la realidad supera a la ficción o al chiste o a la caricatura, que Pedro Sánchez ha convertido, no a España, cuidado, que es la nación más antigua de Europa, ha convertido al gobierno de España en los payasos,
en el payaso del mundo. A las pruebas me remito la que hemos liado en las últimas semanas con Argentina por un lado y con Israel por otro. Don John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, se le saluda a usted como siempre, con todo el respeto, todo el cariño y toda la admiración que usted merece, y se le desea una feliz semana. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Eurico, y feliz cumpleaños. No sé exactamente qué día. Hace unos días, el día 14 fue, pero soy como la señora mayor del chiste, me gusta recordarlo. Bueno. No, yo hablando de Israel y Ucrania, por ejemplo, porque hay dos guerras y hay que lo que escapa aquí es que hay que estar a favor, obviamente, de los que han sido atacados. Y eso nos olvidamos. Putin atacó a Ucrania. Los pobres ucranianos estaban ahí pasando su vida normal cuando vino el ataque. Y Hamas atacó a Israel cuando los pobres, en un sábado, su día, vamos a decir, festivo, estaban ahí tranquilamente pasándolo bien. Incluso había una fiesta ahí en la frontera y todo lo demás. Y entonces esto se olvida y de repente estamos enfocados en los 35.000 no sé qué muertos por el bombardeo de Israel, y hemos olvidado los miles de muertos en Ucrania por el bombardeo de Putin y los misiles, ¿no? Aquí los buenos y los malos son muy claros, yo creo. El que ataca y invade es el malo, y el que se defiende es el bueno. Ha habido unos excesos, puede ser, pero claro, es que jamás, como se infiltra con la gente, el pueblo normal, el pueblo inocente, como están infiltrados, es muy difícil hacer la guerra contra Hamas. Y es muy difícil para Ucrania hacer la guerra contra Rusia si todo el armamento viene condicionado de que solo lo pueden usar defensivamente y no pueden atacar dentro del territorio ruso. Ahora están levantando en Estados Unidos, ya Biden y compañía han levantado un poco las limitaciones de sus misiles y están dejándolos usar para ir dentro de Rusia, y han tenido éxito en Crimea y han tenido mucho éxito en el Mar Negro contra la flota naval de Putin, donde han caído, no sé, 3 o 4 barcos importantes, se han explotado y se han ido corriendo a esconderse detrás de Crimea. Pero sí, aquí, bueno, por lo menos recibió 1.000 millones ayer el gran Zelensky en su visita a Madrid. Eso ya está. Pero bueno, claro, no pasó, su mar está en contra. Ahí te voy, ahora te voy a preguntar algo, te voy a preguntar ahora algo sobre eso, perdóname, que no quiero interrumpirte, ahora te voy a decir algo. No, que es increíble que tenemos medio gobierno en contra de lo que hace Sánchez. Y esto es lo nunca visto en democracia en España, que el gobierno está separado en dos, y entonces Sánchez dice 1.000 millones para Ucrania y sumar. Ernest Ortasun dice, esto tiene que ir al Congreso, Sánchez no puede dar dinero a Ucrania sin pasar por el Congreso, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Y entonces ahí hay los más cercanos a Putin en el gobierno y los más en contra a Putin, igual que hay los más cercanos a Hamas, y empezando con Yolanda Díaz, que dice desde el río Jordán hasta el mar. Hasta el mar. Eso es Palestina. Cuando Palestina es un país que no tiene fronteras, es un concepto más que un país. No hay, ¿quién es el líder? ¿Abbas o Hamas? Están separados con dos líderes. Están separados con la franja esta pequeña de Gaza, y luego atrás tienen Cisjordania. Pero, ¿qué? ¿Las fronteras del año 67?
las fronteras de cuando se recortó todo esto en el año 47, quién sabe. Vamos a ver, cuando se en el año 47, 47, 48, cuando se reconoce el Estado de Israel por parte de la Organización de Naciones Unidas, se reconoce a la vez el Estado palestino. ¿Por qué el Estado palestino o se reconoce? Se habla de los dos estados, ¿no? Yo coincido contigo, Palestina es un concepto más que un estado. Eso es evidente para cualquiera que haya leído o que tenga los mínimos rudimentos de historia y de lo que ocurre allí. Bien, ¿por qué? Pero ¿por qué no se le ha conferido nunca un estatus, digamos, o un rango de estado, ¿no? Pues porque los propios países árabes no han querido, y tú lo sabes, John, porque desde aquel mismo día, en el que, por cierto, el reconocimiento del Estado de Israel supuso la inmediata, en 0 segundos, inmediatamente en tiempo real, la inmediata declaración de guerra de todos los países que tenía alrededor el Estado de Israel, porque si tal hubiera sido, si hubieran aceptado ese fantasmal Estado palestino, el resto de los países árabes, que sí lo eran de las naciones árabes, de los estados árabes, hubieran tenido que acatar también y reconocer al Estado de Israel. No hay que reconocer el Estado palestino. Lo primero que hay que reconocer, que tienen las naciones árabes que reconocer, es el estatus del Estado de Israel, que no lo han reconocido nunca. Y la mayor parte de ellas están juramentadas contra el Estado de Israel hasta aniquilarlo. Y de ahí la famosa frase, desde el río, hasta que los echemos al mar. La aniquilación, que esto no lo dijo Yolanda, pero lo puso en un tuit, lo tengo escrito por ahí, tendría que buscarlo. A lo mejor si lo encuentro te lo paso, Omar, para vergüenza y para oprobio, que no es el primer día que lo ponemos. La aniquilación del Estado de Israel, dijo una ministra del Gobierno de España, Sira Rego. A esta gentuza, lo vuelvo a repetir, a esta, no es un insulto, es una descripción, el castellano rico, si no lees a Quevedo o a Camilo José Cela más recientemente, que hasta le dieron un premio Nobel. A esta gentuza es a la que tenemos en el gobierno, John. ¿Cómo nos van a respetar fuera? ¿Cómo Bueno, vamos a sí. ser un socio fiable? Sira Rego, que has mencionado, es hija de palestinos, nació en Así es. Valencia, pero su hermano es profesor ahí en Palestina, en la zona que llaman Palestina. Sí, hay un desco. Bueno, primero, lo que tú dices, en este gobierno hay un desconocimiento total de la historia, de lo que está pasando en el Medio Oriente y cómo se originó esa. Realmente fue una colonia inglesa y fueron los ingleses que hicieron el reparto ahí del desierto y hicieron por el movimiento sionista, hicieron el Estado de Israel. Y Jerusalén es el centro de Israel, lo han compartido ahora, pero realmente es Israel, Jerusalén. En fin. La gente que no sabe la historia están hablando con conceptos ideológicos, pero no históricos. Propagandísticos, propagandísticos y trasnochados. Oye, no quiero pasar por alto el comentario que has hecho de estos 1.100 millones que le vamos a dar al camarada Zelensky. Vaya por delante que, o por lo menos mi opinión, es la de que eso es una invasión, la de que el invasor es Putin, la de que Putin es un sátrapa y un criminal de guerra. Lo digo porque el respetable está también un poco dividido en España, aunque parezca mentira con respecto a estas cuestiones, ¿no? Y hay mucha agitación en Twitter, hay mucha. Perdón, lo voy a decir con mucho respeto, ¿eh? Bueno, iba a decir. Es que no quiero decir ningún oficio, porque luego, oiga, no se meta usted con los no sé qué o los no sé cuántos. Bueno, hay mucho random en Twitter de los que de repente en 48 horas son expertos desde geopolítica hasta en si tienen que subir o bajar los tipos de interés o tal, ¿no? Que hay mucha gente, digo, que sigue calificando a Zelensky de nazi y piensa que Putin es un patriota y es un líder ahí con un par de narices y tal. Bueno, resulta que aquí lo llamativo que es, y lo apuntaba John de Zulueta, el gobierno se engaña a sí mismo. De esto en 40 y tantos años no habíamos tenido nunca. Se lo explico, por si alguien no ha estado suficientemente atento al trazo fino. En marzo, o en abril, creo, en abril, se aprueba una partida en Consejo de Ministros, 1.100 millones, random, para gastos de defensa, genérico. Pues no sé, como en contabilidad, cuando una cosa no sabes a qué cuenta meterla y tal, la escondes por ahí. Y entonces, y no le dicen a los de Sumar, no le dicen para lo que es. Y ahora van y resulta que es para esto. Segunda cosa chusca del asunto. No lo lleva al Parlamento. No lo lleva al Parlamento, ¿por qué? Fijaos qué gobierno tenemos. Hace unos días
Retiraron la ley de vivienda, la ley del suelo, porque no tenían los apoyos necesarios ni siquiera de la facción comunista de su gobierno, llamada Sumar antes Podemos. Esto no lo han llevado al Parlamento, lo de los 1.100 millones, que es una cantidad lo suficientemente relevante para llevarlo a la Cámara Legislativa, porque el Partido Popular se lo hubiera apoyado. O sea, tú fíjate, hay unas cosas que no las llevan por falta de apoyos y otras que las llevan porque sí tienen los apoyos, pero no son los que ellos quieren. Saca ayer Yolanda Díaz, que esta sí que es una figura, yo no sé por qué sigo llamando figura a Pedro, cuando aquí la figura es Yolanda Díaz, y saca un comunicado, una nota durísima, acusando al gobierno de falta de transparencia. Dices, pero oiga, si es usted la vicepresidenta segunda, o es usted sexadora de pollos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y acusando al gobierno de falta de transparencia, que no les dice la verdad. Bueno, pues oiga, si se sienten ustedes chuleados, es la palabra más correcta en castellano para definir esta situación, oigan, cojan la puerta y váyanse. Es todo un sainete, John, todo es un circo. Yo siempre te hago la misma pregunta. Yo pienso en un tío de Boston que maneje un fondo de inversión de varios miles de millones de dólares y conozca un poco, porque le guste a él leer la prensa española todos los días, y diga, están locos estos romanos, pero ¿quién va a meter aquí dinero? Yo me voy a Ámsterdam, o me voy a Berlín, o me voy a Milán. No sé, lo meto en Italia, o lo meto en cualquier otro sitio antes que en España. ¿Qué imagen tenemos que dar? Bueno, sale un estudio del Heritage Foundation, una fundación americana, que también el Instituto de Estudios Económicos, que es parte de la COE, también ha hecho, lo ha revisado, ¿no? Y España sale entre países fiscalmente disciplinados. Estamos número 23 de los 27 de Europa, o sea que aquí libertad económica poca. ¿Por qué? Porque estamos dominados por el Estado. O sea, el gasto público es lo que domina. No, hay un déficit, hay una deuda pública. La gente no sabe, estos 1.100 millones los sacan de la manga. Pero nadie está cuidando de dónde va a entrar ese dinero para compensar todos estos gastos ridículos de ministerios de igualdad, de cosas que suenan bien a su público y a su votante, pero ¿quién está vigilando el déficit, la deuda? Nadie. ¿Qué va? No estamos siguiendo las reglas fiscales de la Unión Europea. Es que con el COVID del año 2020 empezó las reglas fiscales de la Unión Europea, desaparecieron un par de años y no hemos vuelto a la disciplina, que es la única cosa que nos puede salvar cara al futuro. Porque este es un país que no tiene productividad. Hay otro estudio de BBVA y FEDEA que demuestra la productividad en España en los últimos 10 años, o sea, de 2013 a 2023, ha subido un 0,7. Y en toda la zona euro ha subido un 3,2. ¿Y qué pasa? Bueno, lo de siempre. Estamos enfocados en hostelería, comercio y transporte, nada más. Estamos muy débiles en actividades financieras, en industria y en el sector tecnológico, es el peor. O sea, el peor. ¿Y qué pasa? Ahora dicen que se ha contagiado estos sectores como el tecnológico y el industrial con la mala productividad de todos estos camareros y hostelerías. Y entonces no estamos muy productivos comparado con nuestros vecinos en el sector de industria ni el sector tecnológico. Y no me sorprende, porque aquí cada día hay una fiesta, hay un puente, una excusa de bajar de 40 a 37 horas y media. No sé, las horas trabajadas, Eurico, por persona ocupada han bajado 3,9%. Tienes, o sea, toda hemos la creado razón. Más puestos, pero la gente, hemos repartido la tarta entre más personas, claro, que están trabajando menos horas. Eso es repartir miseria,
¿Qué es lo que sabe hacer la izquierda? Lo único que sabe hacer la izquierda, repartir miseria. Para repartir riqueza primero habrá que crearla, pero esa parte, el día que explicaron cómo se creaba riqueza, ese día no fueron al colegio. Fueron al colegio solamente cuando pues, se hablaba ya de eso, de repartir miseria. Hiciste hincapié, este es un problema, y el de la falta de productividad, y el otro gran problema, hiciste hincapié especial en ello el otro día, en algún momento de la presentación del libro, en ese maravilloso marco que fue el Real Club de Golf de La Moraleja, hiciste hincapié en un segundo aspecto que es, bueno, pues una estructura fiscal, como poco, vamos a decir que no es precisamente friendly para desde luego, ni para el individuo, ni para las familias, ni para el trabajador, ni para el empresario. Es que es así. Es decir, estamos sometidos a una presión fiscal y sobre todo a un esfuerzo fiscal, concepto que confunden habitualmente o mezclan sectariamente en algunos casos y otros por analfabetismo los señores de la izquierda, pues como pocos países, como pocos países del mundo. Es que no merece la pena emprender en España, invertir en España, montar una empresa en España, pero si te trituran. El otro día, y ayer lo hablé con Daniel Lacalle en La Retaguardia, porque me vi este fin de semana un podcast del canal de YouTube de Daniel, delicioso, una conversación de no más de 18 minutos, te la pasaré si no la has visto, entre Daniel Lacalle y Ruiz Jarabo. Ruiz Jarabo, que es el tío que más sabe en España de esto, pues claro, porque fue director de la Agencia Tributaria, hasta que se largó de allí, escribió un libro donde contaba las verdades de cómo funcionaba Hacienda y le pusieron pena a la vida al hombre, que prácticamente pusieron carteles por su nombre por las esquinas. Pero bueno, hacía una explicación muy buena en la primera parte. La segunda parte del podcast se lo dedicaban al hermano de Pedro Sánchez. La primera parte trataban de demostrar cómo, y es que le daban guerra el otro día a Daniel cuando un tonto le decía, dice usted que hay mucha gente en España o que la gente en España paga más de un 50% en impuestos. Eso es mentira y es una falsedad. Y Daniel, que ha demostrado hasta la saciedad mil veces cómo no es una falsedad, sino que es verdad, salimos Gustavo y yo como leones y dijimos, tienes razón, un 50 no, imbécil, pagamos hasta un 70%, yo por lo menos, lo tengo calculado, un 65, si empiezo a sumarlo todo, más lo que se te escapa. Y entonces explicaban Ruiz Jarabo y Daniel Lacalle, se cogían un salario medio, pongamos de 50.000 euros al año, por hacer cifras redondas, iban deshuesando y te quedaba al final la cuñita, John. Es que no te quedabas al final pa' dos velas, que no te daba ni pa' pipas. Por no Es digo que detallarlo otra vez, que tardaría otros 5 o 6 minutos. Entonces, no, es que la presión fiscal es asfixiante. es asfixiante. Es que no nos damos cuenta porque han escondido el IVA del 21 y no lo ves ¡Claro! separado. Estar separado en cada compra que haces, tenían que separar el IVA 21. A lo mejor en el súper hay mucho que es 10%, pero la mayoría de las cosas que estamos comprando ya tienen 21. Tú sumas eso encima de lo que te quitan de tu salario, bueno, es una miseria. Y ahora, para los autónomos que iban a quitarlo de declaración de IVA trimestral, autónomos de menos de 85.000 de facturación, pues ahora no, lo vamos a mantener. Que es un gasto ahí, lo que hay que gastar siendo autónomo en un asesor fiscal, ¿quién lo paga eso? No, es tremendo. ¿Quién Y puede? mencionando el libro que Huh. presentamos efectivamente en el Real Sí. Club de Golf de La Moraleja el otro día, hay que decir, Eurico, que todos los gastos de la presentación del libro fueron gastos privados, Sí, porque señor. hay un señor Sí. que cree que es el primer ministro de este país que ha Sí. presentado su libro Sí. Terra Firme Sí. con gastos públicos, con gastos públicos. 3 millones de pavos. Y Vox, si me parece muy bien, lo va a judicializar o lo acaba de judicializar. Sí. Bueno, esto es malversación de fondos públicos. Es del Sea, 3 libro. millones, perdón, qué burrada acabo de decir. No sé si eran 3.000 euros, pero vamos, que me da igual, que es una puñetera pasta, que es dinero público. Con que fueran 20 euros de los que llevamos para tomar ahora un aperitivo, una caña y un pincho de tortilla, ya sería un escándalo porque el dinero público es sagrado. Y esto Sí, es pues no, no, y la empresa pública debería dar ejemplo a la empresa privada y es justamente al revés, porque están saliendo cada día trampas que ha hecho Adif en contratos y no sé qué,
Y yo digo, Adif es una empresa que mantiene los ferrocarriles. Tiene que dar ejemplo a las empresas privadas, pero es al revés aquí. La empresa pública está amañando conciertos y no sé qué y no sé cuántos, dando mal ejemplo. Y eso, ese ejemplo de nuestro presidente con la presentación de su libro, que además un libro que él no escribió, que eso es también mal ejemplo de presentar un libro con tu nombre cuando otra persona lo ha escrito. Y luego encima usar dinero público para montar la presentación. Bueno, el nuestro fue todo con dinero privado. Y lo bien que lo pasamos, lo maravillosa que fue la gente, porque independientemente de de la extraordinaria presentación que hizo tu editor, que hizo Afonso, que me gustó mucho su intervención, te lo dije, y bueno, pues luego la conversación, la disertación que mantuvimos tú y yo cara al público, las interesantes preguntas que nos hizo todo el mundo. Yo me quedé admirado del nivel, aparte de la simpatía, por supuesto, y del cariño que vi que se te tenía, ¿no? Y claro, es normal, ¿cómo no te vas a hinchar a vender libros? Porque además luego lo lees y es no solo absolutamente didáctico, sino que está escrito en un estilo, como yo digo, muy periodístico en el buen sentido de la palabra, porque es muy ágil y porque es como una crónica de lo que John de Zulueta ha ido viviendo. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es un capítulo que me fascina. El día que conocisteis a Jordi Pujol y cómo describes al personaje y todo el entorno que le rodeaba y tal, ¿no? Y cómo describes también a grandes popes que lo han sido de aquella España, del pelotazo también, y bueno, y aquella España que llegó a ponerse de moda, primeros de los 90, y luego cómo hemos ido, pues, cuesta abajo y sin frenos, cómo ha ido siendo nuestro declive. Bueno, pues todo eso se ha pagado evidentemente con dinero privado. Yo cuando vi esa noticia, que además, ¿sabes por qué la vi? Porque se me había pasado. Cuando subí a mi Twitter las fotos, que contestaste tú por debajo, las fotos del otro día, nuestras fotos en la presentación, y el primero que contestó, claro, es que es un amigo y además se le quiere y nos tenemos mucho cariño mutuo los tres, Daniel Lacalle, dijo, grandes. Dos grandes. Y sale John de Zulueta por debajo y dice, y además, pagado, no con dinero público. Y pusiste el pantallazo de la noticia de que el figura se había hecho pagar y lo han reconocido con dinero público los 3.000 pavos que costó su presentación. ¡Qué vergüenza! Así que, claro, dice, si no tiene ningún recato, hombre, 3.000 euros, quiero decir, que me perdone el respetable, ¿no? Lo digo con todo el respeto, pero son peanuts. Pero si cogen 1.000 de aquí, 2.000, 3.000 de allí, ¿qué no cogerán cuando tengan oportunidad, pues eso de presuntamente, de apandar miles de millones? Decía mi abuela que era de pueblo, pero sabia, decía, hijos míos, que no os pongan donde haya, por si acaso. Y yo creo que estamos. No es Está. eso, Dime, dime. es la actitud de que mi libro el gobierno lo paga, porque yo soy el gobierno. Claro, Eso el Estado dijo soy yo. Claro. el Estado soy yo. Bueno, esto lo vemos en todo, menos algún juez del Supremo o de la Audiencia Nacional, que todavía la pena es que García Castellón se jubila ahora en verano. Porque ese sí que es un juez de verdad Ese sí que en la tiene un par de huevos. Oye, y otro que tiene un par de narices es, no quiero arrimar mucho el toro al caballo porque estamos en el formato económico, pero el juez Peinado, el número 41, porque se las están haciendo pasar, le están haciendo pasar las de Caín. Creo que tiene allí un tío de la fiscalía, al que le lo digo todo el respeto, perdón, señor fiscal, pero es que le tiene allí prácticamente que casi le ha montado allí la tienda de campaña y duerme allí por las noches. El fiscal que ha tenido, que es una cosa insólita. Me dicen, yo no soy penalista ni procesalista, pero me dicen que es una cosa insólita tener allí al fiscal pegado con el aliento en tu nuca para que le informes de todas las actuaciones, en un caso que hasta hace 2 días era secreto, las que has hecho y las que vas a hacer. Que claro, al juez le dan ganas de decir, oiga, pero suélteme el brazo, señora, déjeme en paz, que ya sé que es usted el Ministerio Público, pero joder, soy el juez, déjeme usted en paz. Luego te filtran y te saca lo país, te saca como si fuera un informe de la UCO y además troceado, que ya en fin,
Es que al final, como uno tiene amigos en todas partes, troceado porque sacaron unos trozos y no era más que un borrador preliminar, con lo cual obligan al pobre Juan Carlos Peinado, al pobre Diego, pero tiene un par de narices, a levantar, claro, a levantar el secreto del sumario, porque dices ya, ¿qué diablos voy a proteger? Y luego, por otra parte, quedaos con este dato, porque me lo comentaban a última hora de ayer. La Fiscalía está poniendo toda la carne en el asador para que cuanto antes la audiencia provincial, pero ya es ya, pasado, mañana mejor que dentro de 3 días o mañana mejor que pasado, estime, por supuesto, favorablemente al Ministerio Público, es decir, a los intereses de doña Begoña y su señor, o de su señor y su señora, el recurso que presentaron para que se archiven todas las actuaciones. Porque, otro hecho insólito, el tipo abre diligencias, el señor juez, perdón, don Juan Carlos Peinado, el juez del número 41 de la Plaza Castilla, abre diligencias inmediatamente, pero a las pocas horas, esto no se ha visto jamás, me dicen los que viven allí todos los días en los pasillos, amigos, buenos amigos abogados, nunca que el Ministerio Fiscal te plantee un recurso a las pocas horas por una simple apertura de diligencias. Estamos viendo unas cosas de aurora boreal. Dicho lo cual, tengo mucha fe en la justicia, John, y yo creo que esto no van a conseguir cortarle las alas, ni en este procedimiento, ni en otros que hay abiertos, ni en los que se van a abrir. ¿Por qué se van a abrir más? No, no, claro, pero dice la UCO que tienen el problema de que Begoña Sánchez tiene en su WhatsApp el borrado automático. Y entonces es dificilísimo ligar conversaciones, que es que no hay, la información no se ha quedado ahí, se ha borrado. Que no se ha Entonces quedado ahí y en los están, ¿cómo que no? Están los que de esto sabemos. Aquí no, pero una vez, aunque tengas el borrado automático, no te digo ya esta guarrada que hacemos todos de eliminar para todos, el eliminar para todos que te deja ahí la huella de mensaje eliminado por el emisor y tal, pero aunque tengas el borrado automático, eso queda en un servidor. Lo que pasa es que, bueno, no, no lo sé, no somos ingenieros ni tal, es verdad que es difícil, pero no pero. solo los jueces tienen ahí el fiscal sentado al lado de su mesa. Te digo que los bancos, hablo con gente de la banca, tienen el de Hacienda, el inspector de Hacienda, en un despacho todos los días del año en el banco, en los bancos principales de España. Un inspector de Hacienda vive ahí. Eso me lo habían contado una vez y me entraba la risa por no, yo no me lo podía creer, pero sí, ahora que lo dices debe ser cierto. Es Es tremendo. cierto, te lo puedo asegurar. En mis 15 años de consejero de Bankinter teníamos un par de inspectores de Hacienda, tenían su propio despacho dentro del banco, estaban Hostia. ahí todos los días. Y se lo pagabais vosotros encima, se lo pagaba una entidad financiera privada. Me cago en la leche. Claro. Bueno, se pagarían las. Bueno, no quiero ponerme caricaturesco. Un No, no, se pagarían las luces. respeto a los funcionarios de Hacienda, que es un Las cuerpo de luces. élite del Estado. Pero las Coca-Cola se las pagarían, joder. La luz y el espacio. Es que estaban viviendo ahí permanentemente. Y Qué pregunté el fuerte. otro día y sigue igual, sigue igual. O Qué sea, fuerte. el inspector vive ahí. Yo cuando estaba manejando Sanitas puedo decir que era cada 5 años venían y revisaban. Y cuando tocaba el quinto año yo decía, ahora van a venir. Y efectivamente lo tenían, Claro. deberían tenerlo en el ordenador. Cada 5 años, pum, Claro, pum, porque pum. es el periodo de prescripción y cada 5 van y te barrían los 5 ejercicios anteriores. Para ir Claro. atrás. Pero la banca viven ahí continuamente. Cada día están mirando algo. Eso, la libertad económica aquí, bueno, es nula, es nula. Estás con el Estado aplastándote y cuanto más grande eres, más te aplastan. La madre que me parió, que es una santa, un abrazo mamá, que nos ves todos los días. John de Zulueta, que me tiraría horas, como siempre te digo, hablando contigo, porque además es que nos lo pasamos muy bien tú y yo. Te agradezco mucho, como siempre, estos minutos. Te envío un abrazo, cuídate y hasta dentro de unos días. Eso. Gracias. Hay elecciones. Ojalá, ojalá, vamos a ver si él figura en las próximas horas, disuelve las cámaras.
que existe. Bueno, en Madrid, ¿cómo era esto que decían antes? Se hacen lenguas y no paran, ¿no? Hay rumores hasta en la última esquina de Madrid, hasta las ratas del parque están esperando que antes de que termine el día, hoy, miércoles 29, se disuelvan las cámaras. ¿Por qué? Porque mañana, jueves 30, como sabéis, es cuando ya queda visto para sentencia, visto bueno a la ley de amnistía. Yo creo más, y esta es la última, ultimísima, yo creo más que a finales de septiembre, primeros de octubre, sí es posible. Yo creo que para el otoño sí es bastante probable, también en función del endiablado escenario catalán y de que este tío no puede gobernar así. Pues si es que no puede sacar adelante ni un reglamento para la comunidad de vecinos, si es que no, se lo van a tirar todo. Bueno, vamos a ver el 9 de julio, de junio. El 9 de junio las europeas, y vamos a ver, pero yo creo que a partir de... Yo dije hace meses en este programa que íbamos a tener elecciones anticipadas y sí, para otoño, pero que iba a ser después de las elecciones del 9 de junio. Pero tienes razón, es que no, si no puede pasar ninguna ley y no tienen presupuesto. ¿Qué están haciendo? Esto ya no es gobernar. No, esto es, fíjate, el que mejor me lo dijo el otro día, me lo dijo el otro día que tuvo la gentileza de estar conmigo cuando fue el viernes en la retaguardia, y ayer por la tarde, anteayer ya, para quienes nos vean, anteayer por la tarde estuve yo en OK Diario en su programa, en La Antorcha, con Gisela Turacini, por cierto, Vicente Gil, que hace un programa excepcional también, La Antorcha, os lo recomiendo también, a las 8:30, en OK Diario, en el canal de YouTube de OK Diario La Antorcha. Vicente lo define muy bien, dice, este ya no quiere gobernar, este lo que quiere es estar, que es cosa distinta, le da igual gobernar, quiere estar. Y fíjate qué forma tan simple de decirlo, pero tan gráfica. Entonces, cuanto más, pero es que así no puede ni siquiera estar mucho tiempo, muchos meses, pero bueno, En veremos. fin. Veremos a ver. Jon de Zulueta, muchísimas gracias. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Y abrimos ya, como cada miércoles, nuestra sección Generación Inmobiliaria. Don Alberto Bermejo, director de promociones de Obra Nueva de Ginmar. Le saludo, le doy los buenos días y le pido disculpas porque es una tendencia que tenemos todos los presentadores a enrollarnos siempre con el invitado anterior y a castigar. Y le pido disculpas, insisto, al invitado con el que cerramos siempre, con el que Caramba. aprovechamos el programa. ¿Cómo estás? Era un invitado excepcional, por otra parte, así que entrar después de él es un reto absolutamente difícil. No, Encantado de estar contigo. Muy buenos días. para nada en absoluto. Con los amigos de Gilmar siempre aprendemos y le tomamos el pulso al mercado inmobiliario con los líderes en España, con los líderes en nuestro país. Lo primero que le voy a pedir, don Alberto, es que me defina exactamente, bueno, qué es el Departamento de Promociones de Obra Nueva en Costa de Gilmar, que ese es su nombre, y cuál es exactamente, qué es lo que hacen ustedes. Bueno, nuestro departamento lo que hace es que comercializa obra nueva. Trabajamos, por tanto, en una doble misión con los promotores y con el cliente final, viabilizando las operaciones, pero también vamos a trabajar en la provisión de suelos para que esos mismos promotores y los clientes finales accedan a los distintos tipos de vivienda que tanto en Costa como en Málaga, a lo largo de la provincia, estamos trabajando en este momento. Háblenos del mercado de obra nueva, por tanto, en Costa. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo está? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo se está desarrollando? Pues no lo sé. Por ejemplo, ya llevamos prácticamente medio ejercicio. Estamos ya finalizando mayo. Bueno, el mercado en Costa es un mercado en constante renovación y en crecimiento. La demanda continúa creciendo, varían los demandantes interiores y exteriores. En este momento recibimos un mayor aporte de Europa Central, de la Europa cercana con Rusia y Ucrania, pero siempre se mantiene esa Europa de Escandinavia, Holanda, Bélgica y naturalmente también unos clientes que provienen de África y de Oriente Medio. Es un mercado extremadamente dinámico y yo diré con clientes que cada uno en su rango tienen cada vez más cultura, más capacidad y más exigencia. Esa es nuestra misión, proveer una información profesional clara y transparente para que el mercado produzca el resultado más eficiente.
¿Cuál es el perfil del inversor? Mucho inversor extranjero, tal vez, que es un poco la idea intuitivamente que podemos tener los que no conocemos el trazo fino de su negocio. Mucho inversor extranjero, hay un poco de todo. Es un inversor, esto sí, me imagino, de un nivel económico medio alto. Sí, yo creo que es un mercado muy amplio, es un mercado en el que podemos encontrar ahora distintos sitios, pero sí que hay una preponderancia del inversor extranjero, proveniente de Europa, proveniente de acá, proveniente de Oriente Medio, proveniente de América Latina. Es un inversor que tiene una idea muy clara de lo que supone la segunda residencia, pero también es un inversor que en este momento está residiendo en no poca medida, debido a la tecnología actual, al mundo en el que vivimos, que es un mundo absolutamente integrado, viven, invierten y tienen una calidad de vida absolutamente excepcional, porque al fin y al cabo somos un país europeo con los servicios correspondientes a este país. Está claro. Por seguir avanzando, por seguir un poco conociendo aspectos de este departamento de Gilmar, de promociones de obra nueva en Costa, ¿cómo se posicionan ustedes en el mercado frente a la competencia? Sabemos que Gilmar es líder en todos los sectores y además cada semana nos acompañan distintos directores de distintos departamentos. ¿Cómo se posiciona aquí Gilmar también en este caso frente a sus competidores? Bueno, Gilmar es un máster comercializador, es una empresa que tiene recursos y oficinas en la costa, en Málaga, en Madrid, tiene una enorme base de clientes y de oficinas, pero tiene además un departamento jurídico propio, un departamento financiero propio, un departamento técnico propio. Somos capaces de abarcar todo el proceso de estudio, de gestión y de servicio de atención tanto al cliente como al promotor y tenemos conocimiento y experiencia después de 40 años en todos los ámbitos, desde la más alta gama, desde la vivienda de mayor lujo hasta la vivienda destinada a la segunda residencia. Por tanto, yo creo que lo que nos diferencia es ese rango de servicios que es claramente superior a la competencia. Si yo, imagínese usted que me sobran bueno, un poco de dinerito y me quisiera comprar una casita, una casa, en la costa, ¿qué me recomendaría? Bueno, me diría, claro, depende de lo que se quiere usted gastar. Sin ningún lugar a dudas, insistir en la idea de que Gilmar tiene un amplio abanico de posibilidades. Estamos los españoles que naturalmente queremos tener nuestra segunda residencia, como no puede ser de otra manera. Están los inversores que buscan un producto de rentabilidad y que quieren un producto eficiente y garantizado. Y desde luego también están los extranjeros. Nosotros vamos a empezar en breve a comercializar una promoción muy importante en Estepona que se llamará Balcón del Mediterráneo. También tenemos en Estepona, en muy breve comercialización, en el centro de Estepona, pegado a la playa, son viviendas, son pisos, pero yo destacaría también las villas, los chalés que tenemos en Mijas, al lado del mar, en primera línea, y también, por ejemplo, chalés en Estepona, en un producto muy exclusivo, con salida directa de la cancelita de la valla al mar ¡Guau! El directamente, sueño de mi vida. ¿no? Recomiendo visitar nuestra página porque sin duda, insisto, tenemos un amplio abanico de El posibilidades. sueño de mi vida, pero para pa retirarme y para ver los toros desde la barrera, que es lo que más me apetece en los últimos años, que esto se está poniendo muy, muy estresante, don Alberto, esto nuestro y algunas cosas más. ¿Qué le iba a decir? Pero como inversión también. Es un pedazo de inversión. Aunque yo no quiera, o Sin bueno, dudas. claro. Yo en términos de inversión no solamente quiero destacar estos productos, sino que por ejemplo en Málaga capital estamos trabajando en barrios céntricos muy buenos donde la tasa de crecimiento de la rentabilidad de vivienda está demostrándose muy notable, ¿no? Pero por ejemplo en Marbella, dentro de muy poco, vamos a trabajar también con productos destinados directamente a la inversión. Viviendas en alquiler turístico que me permiten utilizarlas, veranear en ellas, pero en un operador y tiene una rentabilidad garantizada, ¿no? Esas viviendas, por ejemplo, que hablaba antes en Solaris, en Mijas, son viviendas también muy adecuadas para el tema de la inversión. Creo que hay un amplio rango de momento en la costa para invertir. ¿Cómo prevén ustedes? Ah, bueno, antes le tengo que preguntar otra cosa que se la he preguntado ya a otros
a otros directivos de Gilmar que han pasado por aquí en las últimas semanas. Claro, ustedes tienen un segmento muy importante de clientes que son extranjeros. ¿Cómo ha afectado todo esto de la Golden Visa? Más o menos, Bueno, imagino que va usted a decir lo que me han dicho, insisto, otros directivos de Gilmar, pero claro, es que ha sido una decisión que a lo mejor ha supuesto un punto de inflexión. este tipo de noticias no son buenas. Evidentemente, lo que España como país no haga, lo harán otros. Y por tanto, a mí me parece, en todo caso, un error no aprovechar esta oportunidad. Porque la Golden Visa no es solo a un servicio destinado a captar un tipo de público concreto, sino que además del sector inmobiliario, en hostelería, en turismo, se genera empleo, se genera empleo, se genera inversión y por tanto creo que este tipo de noticias no son adecuadas. Más allá de ello, la Golden Visa es una oportunidad y una coyuntura específica que desde luego viene bien y por tanto no puede ser positivo eliminarla. Pero nuestra base de clientes y las relaciones que tenemos en este momento, estamos trabajando firmemente con 34 países. Bueno, hay personas, como decía antes, que vienen a asentarse definitivamente a Málaga, a la costa, y no va a cambiar. Para terminar, don Alberto, vamos a mirar hacia el futuro un poco. ¿Cómo va a evolucionar o cómo prevén ustedes que evolucione el mercado de obra nueva? ¿Hacia dónde vamos? El mercado de obra nueva, yo creo que es un mercado cada vez más profesionalizado, como no puede ser de otra manera. De ahí que nuestra aportación esté basada en este rango de análisis, de datos, de conocimiento de la zona y de atención al cliente y al promotor. Es un producto dinámico, es un producto completo. Hay un análisis del cliente, de las amenities, de los servicios, que se, de la ubicación en zonas. Y la Costa del Sol tiene una singularidad. Y es que tiene un clima, tiene unas infraestructuras y desde luego tiene unas vistas, una proximidad al mar, desde la costa hacia la montaña. Tenemos vistas al mar, tenemos buenas comunicaciones con el clima y en España, a pesar de todos los pesares, pues tenemos los profesionales adecuados para atender esta demanda. Por tanto, es un mercado creciente y es un mercado muy consolidado. Don Alberto Bermejo, director de promociones de Obra Nueva en Costa de Gilmar. De momento no en propiedad, pero le confieso, entre usted y yo, ahora que solo nos oyen pues unas cuantas decenas o cientos de miles de amigos, que estoy contando los días para irme pues al lado seguramente de donde está usted, para pegarme un remojón, porque insisto, es que ya es absolutamente necesario el desconectar unos días y nos quedan ya menos de 2 meses. Qué ganas de irnos unos días de vacaciones y desde luego qué ganas y qué atractiva la propuesta, las variadas propuestas que nos ha hecho don Alberto Bermejo para, pues si Dios nos da salud y medios, hacer una inversión en una vivienda a pie de costa y poder retirarnos allí, por supuesto, bajo el asesoramiento experto de los amigos de Gilmar, líderes en el mercado y el mejor asesoramiento, como digo, que podemos tener. Don Alberto Bermejo, le agradezco muchísimo su tiempo. Hasta una próxima ocasión. Cuídese. Un placer, buenos días. Un placer, muy buenos días. Gracias también a todos por habernos atendido, Generación Euro. Mañana más, como digo siempre, y mejor, y a ver si se nos reseca un poco menos la garganta, hombre, a ver si llueve un poquito o baja el maldito polen, porque es que si no, pues vamos a perecer antes de que Pedro Sánchez disuelva las cámaras, y eso nunca. Tenemos que ver caer al figura. Hasta mañana.